Hey, ¿qué onda, bros? Estamos de vuelta aquí en Contra Returps y ahora vamos a seguir de nuevo la historia, así que vamos a darle, pues, en historia. Se supone que es como una tipo persecución, ¿verdad? Vamos, tenemos que encontrar un enemigo, pero no sabría decirles a quién. Aviso de emergencia, helicóptero cerca de Kaluga, respondan. Y este men, pues, está enojado, ¿verdad? Bill Reyes, pulsa Willen, ya acabamos de sobrevolar el archipiélago Kaluga, regresamos a no sé dónde, no les alcancé a leer. Aquí el comando, te necesito para una misión, esto nunca termina. Parece que la parrilla de planeado tendrás que no sé qué, cuéntame. Es que va muy rápido, no dejen de leer. Recibimos esta mañana sobre, parece intentar activar las base subterránea de no sé qué, al menos nos enteramos de la situación. Vuelva la entrada, Kaluga, enfríese en la base enemiga y destruyanla. Oh, tenemos que hacer lo mismo, destruir una base. Una nueva arma. Vaya, vamos a mostrar nuestra nueva arma o vamos a usar. ¿Qué es eso? Dirígete a Kaluga. Acción. Pues sí, solamente tengo esta arma que de nivel 1, así que pues ni modo, vamos a rifárnosla así. Esa es una imagen del antiguo juego, ¿verdad? Porque pues sí, se ve muy 8 bits. Y bueno, ya vamos a empezar aquí con esta segunda misión. Estaré bien entre enfrente, entonces meten las comunicaciones abiertas. Bueno, hay rollos. Ah, no sé qué iba a ser, ¿verdad? Pero ah, rayos. Me estoy confundiendo de disparador y estoy disparando las armas pues que no debo de disparar. A ver, esta araña, pues ya me la había cargado, pero no al 100. Rayos, me caía el agua. A ver, debemos de... No sé si todo lo debo destruir o puedo saltarme a algunos enemigos, pero pues yo me saltaré, yo digo que unos, o creo que no puedo saltarme a nadie, pero bueno, vamos a intentar destruir esto con una granada. Ahí está. Rayos. Listo. Pasamos esa araña sin problemas. Solo dice el botón de disparo para apuntar arriba. O sea, va a venir un ataque aéreo. Creo que sí. Ah, ya lo entendí. Solamente tengo que apuntar para arriba y ya. Bueno, no estuvo tan difícil. Ah, ¿esa cosa tiene hijos o qué? Pues sí, tuvo hijos. Un boss pequeño. Vamos a tratar de agacharnos. Este, sí, vamos a aventar una granada. ¡Rayos! No hay que dejar que nos gane en la primera, ¿verdad? Porque va a ser... Me adivinó por completo el DC. A ver, aquí no me vas a adivinar. Vamos a seguirle disparando. A ver, creo que ahora sí ya no me pegó. Listo. Acabamos con esta cucaracha amarilla. Lo que tenemos es el Detroit que parece a Alcon Rojas y pensaba que la Kiev la haya abandonado. Pues ahora que lo mencionan, esos soldados se ven algo descuidados. Todos ahora no sumen al enemigo. ¿Quién sabe qué clase de plan de modo tiene para nosotros? ¿Cómo va el recomienzo de la isla con el dron? Descubrimos un proceso bien custodiado que emita ondas de energía. Averígüelo. Sí, señor. Ah, soy bien obediente, así que vayamos al... a donde vaya a ir. Creo que en este juego tengo que pasarme la historia a fuerzas para poder subir. A ver, vamos a ver, ¿qué nos ganamos? ¿Qué es esto? Felicidades, ¿qué es? Un arma nueva.
Rifle automático A1, confirmar. Ah, aquí también se manejan por diamantes y monedas. Pero no. A ver, vamos a equiparnos esta arma que es, dice que es de mejor calidad, así que vayamos a equiparla. Y listo. Vamos a la segunda, tercera misión. Ah, este juego es de desbloquear también héroes, así que ya nos fregamos. No tenemos a nadie desbloqueado por ahora, por el momento. Pero yo sé que muy pronto desbloquearé a alguien, ya sea pues desbloqueándolo. Bueno, estamos aquí ya en la tercera misión, así que halcón rojo, fructifico, no sé qué. Así que vayamos. Listo. Estas arañas ya no van a volver a matarme. Aunque nunca me mataron, ¿verdad? Hora de destruir esta caja de combustión espontánea con no sé qué. Este mero vamos a aventar. No, nah, rayos, yo creí que la granada. Simplemente los destruía, pero ya vemos que no. ¡Hala! No, no sé por qué estuve disparando así. Eso es como un bonus o algo así. Que tiene auto apuntado, así que muy bien. Rayos, no sé si me vaya a caer al agua y muera. Vamos a agacharnos aquí. Ya que ahorita estamos un poco cheteadillos de esta arma. No sé si porque agarramos ese potenciador. Maldito sea, el mecha cuenta con sistema de defensa. Da un momento para traspasarlo. Espera. O sea que vamos a esperar o espero aquí o ataco. Nah, hombre, vamos a atacar. A mí nadie me va a decir que espere. No, hombre, sí, tenemos que esperar, si no. Conéctate al meta. Estoy arriesgando mucho en enfrentarme a los enemigos así. Vean, vean, vean cómo me bajan vida. Rayos, rayos, rayos. Ni modo, ahora sí, ya casi aguanto un poco, soldado. Tenemos que aguantar un poco. Esta cosa tenemos que irnos así. Vamos a aventarle una granada. Un poco de arma. Ya mero lo tumbamos. Lo tumbamos. Ah, ni sabía que era hacker. Te llevo un minuto más que la última vez. Espera, no sé qué. Tenemos un problema. Súbete al mecha y váyanse ya. Halcón rojo, cuáticas, Twizy, no sé qué, explosión. No lo entendí, pero ok, vámonos en ese mecha robotcito. Y hasta la próxima. A ver, vamos a ver qué es esto, vamos a ver qué habilidad es esta. Vamos a presionarle, habilidades, potenciar. Ok. Creo que este juego también es de potenciar habilidades y la fregada, ¿verdad? Así que esto no va a ser nada fácil. Pero bueno, ya tenemos un arma nueva y pues la habilidad está desbloqueada. Y pues bueno, yo digo que hasta aquí lo vamos a dejar por el momento. Así que espero que les haya gustado este segundo episodio, pues donde conseguimos esta arma nueva. Y pues en el siguiente pues vamos a ver qué tal la habilidad, ¿verdad? Así que nos vemos hasta el próximo capítulo y adiós.